La razón por la cual la reina Sofía no saldría perjudicada por el rey Juan Carlos. La longeva monarca queda expuesta con estas contundentes declaraciones. Después de 21 meses sin verse, la reina Sofía y el rey Juan Carlos se reunirán este lunes 23 de mayo en el Palacio de la Zarzuela en compañía de su hijo, el rey Felipe, como así también de otros miembros de la realeza. El comunicado oficial de la Casa Real ha sido claro en alusión a que se tratará de un reencuentro de carácter privado, por lo que la prensa rosa no tendrá acceso a lo que ocurre en aquella sonada cita familiar. Ahora bien, diversos medios de comunicación especularon con la idea de que es humillante e injusto el papel que desempeñará la reina emérita en dicha tarde, puesto que se suponía que era un momento incómodo tanto para ella como para su esposo. No obstante, recientemente se dio a conocer públicamente unas contundentes declaraciones de una amiga cercana a la reina Leticia que, de ser ciertas, no solo deja expuesta a la longeva monarca, sino que estaríamos frente a una realidad totalmente distinta a la que imaginamos por antaño. Otra de las cosas que no entiende Leticia es la postura de su suegra, comenzó la mujer. Que lleve casi 2 años pidiéndole a su hijo que deje volver a su marido, un esposo que ya sabemos cómo se ha portado con ella a lo largo de los años. Tras estas palabras, la confidente de la reina consorte de España confirmó la razón por la que Sofía de Grecia no es víctima de su marido, el rey Juan Carlos, ni de los tejemanejes de la corona española, ya que su intención era estar con él en San Censo, y no en Miami, para presidir algunas actividades del Queen Sophie Spanish Institute. Menuda sorpresa. Y ahora vuelve corriendo desde Miami para verle el lunes, y triste porque a ella le hubiera gustado estar con él en San Censo junto a la infanta Elena. De esta manera, la persona llegada a la esposa del rey Felipe relató que la reina Sofía ni siquiera estuvo informada del regreso de su esposo, pues fue su primogénita la que le hizo saber los planes del rey emérito. Sí, todo indica que la realidad supera a la ficción y su majestad siempre prioriza su reinado.